Muy buenas a todos, un especial saludo a toda Latinoamérica, a todas las personas del mundo de habla hispana y a todos los amantes del trading y de las formas de ganar dinero a través del internet. Y específicamente con el trading, vamos a hacer una planificación semanal de lo que es el mercado de los commodities. Vamos a analizar los commodities más importantes. Este análisis lo voy a realizar en gráficos de un día, porque en estos gráficos se está viendo claramente qué es lo que podría ser el precio. Bien, vamos al oro en un gráfico diario. El oro tiene esta gráfica. Se ha mostrado de que el precio sube hasta 1.345, baja a los 1.280, ahí tengo un primer rebote, un segundo rebote, tercer rebote, 4, sobrepasa el soporte donde estaba rebotando el precio, pero nos está mostrando que el precio podría moverse hacia arriba. Por tanto, lo más conveniente sería entrar en compra, colocar el stop loss en este lugar de acá y esperar que el precio se mueva hacia los 3.330. En un gráfico semanal, es eso lo que nos muestra. Después de esta subida, ha retrocedido y muy probablemente se está moviendo nuevamente hacia arriba. Vamos a la plata. El precio de la plata nos está mostrando que podría también moverse hacia arriba, haciendo este movimiento. Se estaría moviendo desde los 15.05 hacia los 16. Por tanto, sería conveniente entrar en 14.11. Entonces, el precio también ha estado rebotando en este nivel que es el 15, en el valor de 15 dólares. Y muy probablemente el precio se esté moviendo hacia los 16 dólares. Y eso es lo que vamos a esperar, que el precio se mueva. Por tanto, podemos entrar en compra en 15.11, colocar el stop loss en 14.72 y esperar que el precio se mueva hacia los 16. Vamos al precio del platino. Vámonos a un gráfico de una semana. En un gráfico de una semana vemos cómo el precio tiene una caída, ha dado su giro en los 817 y probablemente se esté moviendo hacia arriba. Entonces el precio ha quedado en rango en este lugar, se ha movido, ha caído y a partir de acá se está empezando a mover hacia arriba. Por tanto, lo más probable, lo que podemos esperar es de que el precio se pueda estar moviendo hacia los 1000. Entonces, eso es lo que tenemos que esperar del movimiento del precio del platino. Las probabilidades que se pueda mover hacia arriba son altas. Y lo único que se estaría esperando es de que el precio rompa este nivel de acá, rompa este nivel y se empiece a mover hacia arriba. Una vez que rompa ese nivel, que sería el 916-915, se podría estar moviendo ya hacia arriba el precio del paladio. Esto entonces con respecto al platino. Vamos ahora a lo que es el paladio. Con el paladio lo que vemos es que el precio ha estado subiendo, ha hecho una caída fuerte. Ahora muy probablemente se esté moviendo hacia arriba para después nuevamente moverse hacia abajo. Entonces, en un gráfico de 4 horas vemos como el precio se quedó en rango en este lugar y ahora se está moviendo, muy probablemente se esté moviendo hacia arriba. Eso con respecto a lo que es el paladio. Vamos a
al crudo, vamos al petróleo de Estados Unidos. En el petróleo de Estados Unidos vemos que el precio ha llegado a esta resistencia, haya hecho un giro, muy probablemente se esté moviendo hacia los $50 el barril. El precio ya ha roto este nivel, muy probablemente regrese hasta este nivel de acá y de ahí se mueva hacia abajo. Eso es lo que estaríamos esperando del precio del petróleo, que probablemente ya se esté moviendo hacia abajo, toda vez que ha habido un movimiento de continuo hacia arriba, ahora le tocaría bajar. Bien, eso con respecto a lo que son los principales commodities del mercado de los commodities. Pues bien, una vez que hemos analizado estos commodities, no me queda más que invitarte a que te suscribas al canal de YouTube Dinero en la Era Digital y que a través de la página de Facebook o a través de los mismos videos, si tienes alguna duda, me la realices. Yo estaré gustoso de responder a cualquier observación, pregunta o alguna complementación que quieras que se realice. Entonces, nada más y será hasta un próximo video.